noches, qué bueno que es saludarlos cada jueves, recibirlos, saber que ustedes nos reciben y que están dispuestos a pasar un buen momento con nosotros aquí en Punto de Giro, este espacio que como siempre les contamos dispone Telemedellín para abordar todos los temas de ciudad, de país, los temas que generen opinión, para escuchar la participación de todos ustedes, también debates interesantes que nos atañen a todos como ciudadanos. Y hoy es el turno para conversar, para estar muy tranquilos, para conocer un poco más de uno de los personajes importantísimos ahora, sobre todo en este periodo de la vida nacional aquí en Colombia. Pero primero, para que no diga que es que le estoy dando el estatus de invitado y no sé qué, como siempre me goza. Como siempre me goza, claro, para que le puedan incluir en la nómina, porque si no... Es que usted siempre me saluda como si fuera invitado, entonces aquí ya están de no, pues usted es un invitado del programa, usted siempre viene como invitado, entonces así es muy berraco, porque ¿cómo me van a pagar? Ay, no, bueno, primero saludamos a mi compañero, al presentador de este programa, señor Andrea. Oscar Darío Monsalve, Risa Loca. Muchas gracias por la invitación. No le van a pagar, no le van a pagar. No, muy contento de estar por acá prácticamente. Bueno, ahora sí, saludemos a la persona importante, claro, de hoy, sí, sí, hágalo a usted. Nuestro usted invitado, que habla tan bonito, que Andrea, siempre es el protagonista de este programa, es Mauricio Lizcano Arango, presidente del Senado de la República. Señor presidente del Senado, bienvenido. Buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes, con Andrea, con Risa Loca. La verdad que vamos a pasar seguramente un tiempo muy agradable y muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Senador, usted aquí en Medellín se siente como en su casa y es que esta fue su casa, aquí creció, aquí vivió tal vez la parte más importante de la vida y fue su adolescencia, parte de su juventud. Sí, aquí nací, aquí estuve, aquí hice el Colegio San José, donde además me gradué. Jugué fútbol, nadé, fui feliz, mis papás todavía viven aquí, mi hermano todavía vive aquí, luego esta es mi casa. Es que usted es de acá. Bueno, yo estaba un poco confundida, estaba todavía pensando que usted nació en Manizales, pero no, fue que nació aquí en Medellín, los papás de Manizales. Exactamente, mis papás son de Manizales, de Caldas, ni siquiera de Manizales, de un pueblo que se llama Río Sucio Caldas, de donde son las fiestas del diablo, el carnaval de Río Sucio, y... pero mi mamá estudió acá en la Universidad de Antioquia, mi papá en la Universidad Autónoma Latinoamericana, entonces yo nací aquí porque mis papás iban a vivir a Medellín. Claro, ustedes. Entonces ahí ya estuve toda la, nada más y nada menos que 17 añitos. Imagínese, 17 años, y jugó fútbol. ¿Ah, sí? Y jugaba bien. Jugaba bien. ¿Y de qué jugaba? Jugaba de 6, era volante de marca. O sea, ¿le gustaba dar pata? Bastante. Bastante. Así resumo. Esa es la traducción. Bastante. O los muchachos, decía... cuando no dice jugaba de 6, ¿sí o no? Daba pata siempre. Eso decía en el colegio. Sí. Entonces, de los que dice, ah, pasa el balón, no pasa el jugador, pero los dos no pasan. Eso, ¿sí? Esa es la instrucción del técnico. Esa es. Si pasaba el balón, no pasaba el jugador. Y la cumplía. Eso era lo que había que hacer. Ah, no, es que es el trabajo del 6 prácticamente. Y también nadaba. Imagínese. ¿Sí? Era un gran deportista. Fui selección Antioquia de waterpolo. Ay. Fui del equipo de waterpolo en Belén, en la unidad deportiva de Belén. Allí nadé muchos años y fui selección Antioquia. Nuestro entrenador se llamaba Prada. Más bravo que un berraco. Ay, sí, lo regañaba mucho. No, bravo, pero muy bravo. Pero ahí bajo el agua no escuchaban nada, ¿o sí? No, el waterpolo por encima. Ay, llegó Prada. Sale, ¿qué me dijo? ¿Qué? ¿Y Prada? ¿Sabe de Prada en este momento? No, me he vuelto a ver casi con mis jugadores con mis compañeros de polo. Me dicen que Pacho, que fue otro entrenador que tuve yo, como que todavía entrena polo, pero no hace rato no me encuentro con ninguno. ¿Y en el fútbol también avanzó bastante? En el fútbol, pues jugamos hasta segunda, en la selección del colegio que estaba en la liga, jugamos hasta segunda, empezamos desde cuarta hasta segunda, y eso sí me encuentro con muchos compañeros del colegio que todavía juegan, eso sí tienen la feliz oportunidad de seguir jugando. ¿Y usted no volvió a jugar? Pues recochita. No, por ahí sí, que se inaugura una canchita, que le invitan uno por ahí a jugar cualquier partido de fútbol, pero así ya como quisiera, ¿no? Y ya no puede dar tanta pata. Pero le iba a decir, ¿todavía de 6 o ya no? No, ya no, ya. Es el problema que uno juega y no le, ni le dan pata a uno ni dejan que uno le pegue.
Todo está pendiente. Claro, no, ya no se no, puede. No, ya no juego de 6, ya juego de 10. Usted sabe que ya llega uno, ya llega el cero. Ya, 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 ya lo ponen ahí, ya tú no lo mentido. Ya empieza a decir, no, el que corre es el balón. Sí. Bueno, las ventajas de la política. Senador, ¿y en qué colegio estudió? ¿Qué recuerdos tiene de esa época? No, yo estoy en el Colegio San José de La Salle, un colegio que queda en Boston, ya no queda en Boston, ya estuve hace poquito que me invitaron el rector muy querido, que queda ya aquí en Las Vegas, pero cuando yo estaba estudiando, quedaba en Boston, era un colegio espectacular, hoy queda el ITEC, ¿qué es lo que queda ahí? Creo que queda algo del ITM, exactamente. Ese es un colegio espectacular, ese colegio tenía 4 canchas de fútbol, tenía planetario, tenía museo. Tenía ese colegio, era espectacular. Fuimos años muy, muy felices en el colegio. Y del colegio ya se fue para Bogotá. El papá, bueno, don Oscar Tulio Lizcano, no se le cumplió el sueño con usted porque él decía, no quiero que mis hijos estén en la política, quiero que estén alejados. Se lo llevó a Bogotá a estudiar. ¿Cómo fue esa historia? No, yo estudié aquí en Medellín. Digamos que desde, yo no sé por qué desde chiquito mi papá me tenía como sentenciado que me iba a estudiar a la Javeriana. Yo no sé, en ese momento él decía que la Javeriana era la mejor universidad. Sí. Me iba a mandar a estudiar a la Javeriana, pero al final no estudié en la Javeriana, estudié en la Universidad del Rosario, Derecho, nos gustó más la universidad. Yo terminé los 17 años y me fui a estudiar a la Universidad de Bogotá. Después ya pues todo lo que sucedió, pues me secuestraron a mi papá, entonces yo empecé a hacer política en Caldas, después acá en Antioquia. Pero es cierto eso, senador, que su papá decía, yo quiero a mis hijos alejados de la política, pues su papá todo el... No, y la verdad, yo no estaba... Digamos que yo siempre trabajé en temas de liderazgo, fui presidente del Consejo Estudiantil de mi universidad, estuve en AIESEC. Sí. De eso nunca se me olvida que el día que secuestraron a mi papá, que nos dieron la noticia, yo estaba en EAFIT dictando una conferencia de liderazgo estudiantil. Yo me he dedicado a todo el tema de liderazgo estudiantil en las universidades, en una organización que se llama AIESEC, que aquí también tiene capítulos en UPB y en EAFIT, o por lo menos cuando yo estaba, y yo estaba dedicado a ese tema de liderazgo estudiantil, digamos, no estaba pensando en la política, e ingreso a la política cuando secuestran a mi papá, pero no inmediatamente, mi papá lo secuestran en el 2000, yo ingreso a la política en el 2006, 6 años después, yo me dedico a la liberación de mi papá, y ya después de que veo que después de 6 años, pues nada pasa, ni lo sacan, ni lo sigue secuestrado, entonces decido meterme a la Cámara como una posibilidad de buscar la liberación de mi papá, ya no desde el asfalto, que era muy duro, sino desde el Congreso, que podía ser más fácil, entonces ya llegó en el Congreso en el 2006, pero digamos, los primeros 6 años nos dedicamos a marchas, a medios de comunicación, a buscar la liberación de mi papá. Claro, y nos acordamos muy bien de usted en todos los medios, en una cruzada impresionante, incansable durante tanto tiempo, por la liberación de don Oscar Tulio Lizcano. Más adelante nos va a contar un poco más sobre ese capítulo de su vida. Yo quiero que nos cuente acerca de esa editorial que usted también tenía en la universidad y que ahí escribían pues, personas tan importantes como Carlos Gaviria. ¿Cómo fue esa época? Nosotros tuvimos un periódico en la universidad llamado La Letra Sin Sangre Entra. Era el lema de nuestro periódico y era un periódico fundamentalmente como de literatura, sí. O sea, era diferente, no era tan noticioso, porque además salía una vez cada mes, entonces pues no era de noticias, sino que era fundamentalmente como de jóvenes que querían escribir sobre temas de literatura o diferentes o chistosos, y nos fue muy bien, ese periódico tuvo muchas ediciones, sacábamos 30.000 ediciones de distribución gratuita, yo creo que fue los primeros que montó el sistema de distribución gratuita, antes que ADN o que todos estos periódicos que salen de distribución gratuita, y lo distribuíamos en las universidades y la verdad nos iba muy bien. O sea, también había ahí como una vocación periodística también en usted. Yo era más comercial, la verdad, sí. yo era más como el gerente del proyecto, exacto, el que vendía. Sí. Yo era el más... El de la plática. Yo era el más comercial, sí, y teníamos sí, un compañero mío que era Juan Ramón Martínez, soy profesor de la Universidad del Rosario, que era como el que también lideraba pues, la parte editorial, y tenemos un comité de jóvenes editorial, muchos de ellos escribían, este Serrano también que es escritor, sí, escribió ahí, y muchos otros jóvenes, digamos uno que fue secretario también de Transparencia, que acaba de ser de la Secretaría de Transparencia, Camilo, también escribió ahí, ¿no? Tenemos un grupo de jóvenes, les ha ido bien después de salir del periódico. Y nunca le dio por vender el periódico, pues decir, o sea, no darlo gratuito y no decir, hombre, esto está tan bueno, lo están leyendo, ¿por qué no lo vendemos? Vendíamos, 500 pesitos. Vendíamos la pauta. Sí, pero el periódico como tal no.
No, el periódico nunca lo vendimos. El periódico siempre nos paramos en la entrada a las universidades, lo regalábamos a los universitarios y nos iba bien. Vendíamos la pauta, nos iba muy bien con la pauta. Bueno, ¿y usted se dedicaba solo al negocio, pues digamos a la plata, pero o alguna vez también le dio No, por escribir? Yo tenía mi columna, escribía sí. Tampoco, y yo además no solo he escrito en la letra, sino en La Patria, he tenido una columna en Portafolio, he tenido una columna en el periódico Portafolio, donde he escrito algunas veces, otras, pues la presidencia no me queda mucho tiempo, pero he escrito, yo también escribía, pero digamos mi rol en ese momento era más como el gerente del proyecto, o sea, sí. Era como el líder del proyecto para que el proyecto se financiara. ¿Y qué pasó con ese periódico? Que nos robaron los computadores. ¡Ah, no puede ser! No. Habíamos ahorrado en ese tiempo, ¿se acuerdan esas Mac que eran como azulitas, sí. Que eran súper costosas? Sí. Que habían salido las Mac de diseño, que además eran carísimas. Esas Mac sí. En ese tiempo un computador valía. Entonces habíamos comprado, toda la inversión era las dos Mac. Ah. Y se nos robaron todo. Ah, no puede ser. Y ya volver a empezar si ya era un problema. Claro que sí. Se nos robaron hasta todo. Hasta ahí llegó el periódico porque se nos robaron todo el capital. ¿Y cómo fue ese robo? ¿Se les entraron de noche? Se nos entraron y se nos robaron. Nosotros estábamos en un edificio donde quedaba el tiempo en el centro, que es la Jiménez con Quinta, más o menos. Hay un edificio ahí muy bonito, antiguo, y yo no sé cómo se entraron, nos robaron todo. Ah. ¿Y usted denunció? ¿Cómo le fue? Yo recuerdo mejor que así me denunciaba por nada, nos devolvieron, porque esta es la hora que no apareció el computador. Bueno, que se íbamos a haber denunciado, ya ni me acuerdo, pero claro, seguro que denunciamos. Nos robaron todo. Ay, qué pesar que terminó ese proyecto periodístico así, tan abruptamente y por esa razón. Volver a conseguir un computador ya, ya. Sí, no, ya. Sí. Además, y llegan ya a terminar la universidad o tampoco. Pues. No, ese proyecto lo montamos finalizando la universidad y casi que después de graduados. Seguir con él. Hicimos el proyecto. De hecho, el hoy secretario de Transparencia también de la Presidencia de la República, Camilo Cetina, el pasado y este, trabajaban en el proyecto. Me acordé de Camilo Cetina, hoy también el secretario de Transparencia por Colombia, también fue, porque él era el presidente estudiantil del Externado, yo del Rosario, o sea, como varios presidentes de varias universidades que lo montamos. Bueno, y también estudió en el exterior. Esa época vino después de la universidad, después de yo después del periódico estuve en Cambridge, Inglaterra. Estuve haciendo como varios cursos, aprendiendo inglés. También hice como unos cursos de administración de empresas, como una especie de tecnología, Business Administration and Technology. Y estuve también haciendo unos cursos de historia. Y estuve como un año en Cambridge. ¿Sí sabe cuál fue el posgrado que hizo? ¿Cómo fue que acabó de decir? Sí, no, es que yo en inglés también, ¿no? Sí, facilísimo. Yo entendí de economía. Senador, pero es que hay una historia. ¿A usted le gustaba la economía? ¿Y por qué se enfocó por el derecho en lugar ¿Por de mi economía? Papá? ¿El papá? Sí, mi papá fue el que me cambió de carrera. Que yo, a mí me gustaba la economía, yo quería estudiar economía. De hecho, lo que hago hoy siempre es leer y estudiar economía, esa es mi pasión. Claro, y el papá, no, usted qué va a estudiar, los economistas se van a morir de hambre, pero estudia derecho, que eso es lo que eso es mejor, y después usted hace una maestría en economía y no sé qué. ¿El papá? ¿Influencia? No. En ese tiempo el papá todavía les cogió uno la carrera. Ya no, ya los hijos de uno que quieren ser chéveres, no sé qué. Bueno, los míos están chiquitos. Humoristas. Presentadores. Ya no se les puede escoger. Bueno, ya después, cuando uno en ese tiempo... Sí, les cogían a uno. En ese tiempo el papá influencia, todavía influencia mucho, pero en ese tiempo uno era más juicioso. Bueno, hablemos de esa familia. Son usted, un hermano, Juan Carlos... ¿Cierto? Sí. Don Oscar Tulio, doña Marta, hablemos de esa época tan difícil para ustedes, creo que fue lo más doloroso que han vivido como familia y fue esa época del secuestro del papá. Ahorita usted nos contaba que estaba en EAFID, ¿cómo recuerda ese momento? Cuando a usted le dicen esa noticia. No, eso fue muy duro, pero entre lo duro fue como una especie de salvación, porque ya te voy a contar qué pasó. Yo llegué a la casa, mis papás vivían aquí en Los Colores, y estábamos allí cuando yo llego a la casa Los Colores, está toda la familia, o sea, todas las tías, mi papá tiene muchas tías, muchas hermanas, perdón, todas mis tías, toda la familia reunida como cuando alguien se muere. Uh-huh. Yo lo primero que pensé cuando entré a la casa fue que habían matado a mi papá, porque toda la familia así con cara de, pues de tragedia, claro. Mi mamá, todo el mundo, nadie me decía, yo dije, no, pues mataron a mi papá. Pues es que era la noticia de una muerte. Sí. Entonces yo dije, mataron a mi papá. Digo, no, lo secuestraron. En ese momento el secuestro, esa era una noticia difícil, pero de entre la que yo me imaginaba era la muerte. Lo menos. Pues yo dije que era lo menos difícil, dramático. Después claro. Entendí que es peor el secuestro que la muerte,
hoy no porque está vivo, pero en su momento es por el secuestro que la muerte, y pues ahí ya inició todo el proceso. Yo estaba en AIESEC, era vicepresidente nacional de esa organización de estudiantes, renuncié y ahí nos dedicamos a toda la liberación de mi papá. Y ahí empezó esa etapa donde lo vimos a usted en todos los medios de comunicación, organizando marchas, buscando por un lado, por el otro, hablando con líderes. ¿Qué no hicimos? ¿Qué no hizo? Sí. Hicimos desde hablar con todo, en ese momento Pastrana el presidente, desde hablar con el presidente Pastrana en ese momento, ir a cosas internacionales, salir en todos los medios, hasta ir al Caguán. Yo estuve más o menos... ¿Fue 16 veces al Caguán? Por lo menos, yo creo que mínimo fui 16 veces al Caguán, porque cuando secuestran a mi papá estaban los diálogos de las FARC con Pastrana, entonces uno podía ir allá, eso era pues ir a ir a San Vicente del Caguán, uno podía entrar, eso. Y yo estuve allá en el Caguán como 17 veces, fue una lucha muy dura, es que fueron 9 años, poco menos de 9 años en los que estuvimos en la búsqueda de la liberación de mi papá. Cuando usted iba al Caguán, ¿con quién hablaba? No, yo, pues primero fui porque un compañero mío que era de la JUCO, de la Universidad Nacional, la JUCO es las Juventudes Comunistas, era muy amigo, decía él, de supuestamente de esta gente de la FARC. Entonces él me dijo, pues vaya y pregunte por su papá allá. Entonces yo iba allá y hablaba o con la gente del gobierno que estaba ahí. ¿Y qué le decían? Ya le cuento, la gente del gobierno que estaba ahí y la gente de las FARC. Pues hablé con todos, con el Mono Jojoy, con Marulanda nunca hablé, pero sí hablé con París, que me recuerdo ese tiempo, con este que está extraditado, se me olvida el nombre, que era bastante prepotente. Simón Trinidad. Simón Trinidad, hecho con todos los que estaban en ese momento ahí, con Lozada, con los que eran en ese momento el secretariado de las FARC. No, esa gente era muy, muy fuerte, son bastante y poco... humanitarios, pues digamos, fueron muy, muy groseros conmigo. Y más todo era el tema, súper joven. Todo el tema era fundamentalmente, ellos decían, no nos presiona a nosotros, presiona el gobierno, porque ellos estaban en una cosa que llamaba el canje, ellos querían cambiar políticos, en un momento estaba ahí Ingrid secuestrada, estaban varios senadores y representantes secuestrados, ellos lo que querían era cambiar a los políticos por guerrilleros que estaban en las cárceles. Entonces, la época de los llamados canjeables. Fue toda esa época de los canjeables y fue realmente pues una humillación muy fuerte ir allá. Fue un desgaste muy complicado y la verdad son personas muy fuertes. Cuando usted iba, ¿lograba saber de su papá? ¿Pedía pruebas? Pues eso fue un desgaste porque realmente mi papá lo tenían, era en el Chocó. Sí. Yo les pedía pruebas, nunca, solo una vez me autorizaron pruebas y... También, digamos, como el resto de las veces, eso fue una época ahí medio triste y muy... Pero no me contó que le decían ellos cuando usted hablaba con ellos allá. No me decían nada. Lo mandaban para el gobierno. ¿Y el gobierno qué decía? Le decían, vaya, mandaban para el gobierno. No, mentira, me mandaban para el gobierno y el gobierno decía que sí, que estaba en eso. Y no hacían nada. La verdad, por eso fue un desgaste. Fue 16 veces uno ir allá. ¿Y verdad que en esas idas allá al Caguán usted se enfermó? Casi que humillado, casi que... lo trataban, pues, digamos, personalmente no lo trataban mal, pero digamos, la forma de que era muy grosera frente al secuestro y cómo ellos lideraban las cosas, pues era realmente muy agresiva, eran muy dogmáticos. En una de esas veces que fui al Caguán, el Mono Jojoy autorizó unas pruebas, porque a mí me propusieron, esta es una historia además que está relatada en un libro, a mí me propusieron en algún momento, me propuso el Mono Jojoy, me propuso que si yo ayudaba, imagínense cómo eran de malos, que si yo ayudaba, Germán Vargas era senador de la República, yo era estudiante de la universidad, me propusieron que si yo ayudaba con información para secuestrar a Germán Vargas Lleras, que era senador de la República, ellos liberaran a mi papá por un tema humanitario. Yo obviamente me negué y eso fue una de las propuestas que me hicieron. Imagínense cómo eran, eso me lo propuso el Mono Jojoy y me autorizaron unas pruebas que eran el Chocó en... ¿Dónde fue que fui yo en Chocó? Bueno, San Antonio del Chamí, fui allá al Chocó y allá cuando fui a recoger las pruebas estaba el comandante de las FARC, que se llamaba alias Anderson, un negro de precisamente de Urabá, él me entregó las pruebas de supervivencia y ahí me dieron una carne, que mataron una vaca y nos dieron carne y esa carne tenía hepatitis, entonces me muero, ahí me dio una hepatitis y casi me muero de hepatitis. Para acabar de ajustar. No, le tocó pasar de todo. No, y el viajecito del Caguán al Chocó,
haga cuenta que hoy es martes y le dicen a usted mañana, si era martes, mañana, o no, el jueves a las 8 de la mañana le entregan las pruebas en tales coordenadas. Ay, Dios. Entonces imagínese, no había avión porque los aviones ya se había ido, el avión que salía era martes y jueves, ya no había avión. Entonces me tocó salir en el volco de una Hilux, irme hasta Neiva, de Neiva irme hasta Ibagué en bus, de Ibagué irme hasta Río Sucio, Caldas, en Río Sucio Caldas me recogió, yo como me metía por allá solo, pues uno dijo, mamá, secuestró a mí también, entonces llamé al padre de Río Sucio, al comandante de bomberos de Río Sucio, y ellos fueron los que me llevaron a una ambulancia allá, ¿no? Y la historia es que es una historia larga. En ese caso, imagínense que cuando nosotros llegamos a Anserma, Caldas, nunca se me va a olvidar, la persona que nos llevó, porque alguien nos tenía que llevar allá. Sí, claro. Salió de la policía, de la estación de policía. El guerrillero que no, nos llevó, hombre, salió de la estación de policía. No. Sí, llegamos a las 5 de la mañana y el guerrillero salió de la estación de policía. Imagina cómo está el país en ese momento. No. Y cuando llegamos allá donde estaba, era otra zona de distensión. No, hay cosas que hicimos conocido a este país. Qué historia. Estamos con el presidente del Senado, Mauricio Lizcano Arango. Vamos a hacer una travesía, nunca como la que usted hizo. Una travesía por mensajes institucionales y ya volvemos. Imagínese. Continuamos en Punto de Giro. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias a @PuntoDeGiroTM. Estamos con el senador Mauricio Lizcano, presidente actual del Senado. Ya casi va a terminar ese periodo sí, ya presidencial. Finalizando. Que ya está. Sí, ya casi termino. No, ya terminó prácticamente. Pero nos está contando de una época, bueno, este país ha tenido épocas muy dolorosas. Aún tenemos muchas cosas. Fue en el gobierno de Pastrana. La historia que estoy contando fue en ese gobierno. Pero es impresionante eso que usted dice, quien los iba a llevar, perteneciente a las FARC, salir de la estación de policía. Eso, sí, no, eso solito da cuenta de cómo estaba. Y esas dos historias son de las poquitas que me tocó vivir en el secuestro. Bueno, habían muchas. Sí. Un día llegó un periodista, llegó a entrevistarme, llevamos como 3 semanas del secuestro de mi papá. Es que estamos hablando en un momento de la historia donde las FARC realmente se habían casi que tomado el poder de este país. Y llegó un periodista a entrevistarme, entonces el alcalde donde yo estaba me prestó el salón, la alcaldía. Entonces el alcalde llegó y me senté en la sala de juntas y el tipo llegó, cuando me fue a hacer la entrevista, nunca se va a olvidar, desenchufó el micrófono. Y dijo, no, yo no soy periodista, yo soy de las FARC. Uy. No. Necesito que nos consiga un radio tal para podernos comunicar. Ese día sí, mucho, la palabra no lo va a decir porque me da pena en televisión, pero me morí del susto. Claro. Ese día sí fue fue mi graduación, el secuestro de mi papá. Ese día sí yo dije, pues, se me vino todo. Sí, así, susto. Ese día sí fue durísimo y de ahí ya pues más de 9 años, imagínate cuánto habremos vivido y cuánto habremos experimentado en esos 9 años. Muchísimo tiempo. Usted tenía 24 años cuando lo secuestraron al papá. Yo creo que mucho menos, yo creo que 20, porque si yo llegué al Congreso a los 26 años, no, tenía como 18, 19, así estaba 20, mucho sí. Más joven. Hubo un 20. Momento, senador, en que usted, después de pasar tantas cosas, sintió que ya no podía más y se lo comunicó a su mamá. Le dijo, mamá, ya no puedo con esto. No, es que fue todo muy duro, además, pues porque fueron 9 años en los que nosotros estábamos con mucha dificultad y pues obviamente tiramos la toalla, pues imagínese cuántas veces no alcanza a tirarnos la toalla en 9 años. Pero sí. Doña Marta es también se apersonó de esa mi lucha. Mi mamá ayudó mucho, mi mamá, sí. Pues que la más la gente, no sé si la recuerda con las frases de Miliscanito en radio. Sí, claro. Mi mamá fue constante durante 9 años, todos los días le puso mensajes a mi papá. Y pues la verdad, entre todos ahí nos relevamos y entre todos hacemos el esfuerzo. Además que la historia del regreso de don Oscar Tulio Lizcano a la libertad también fue toda una aventura. Él se escapó. Mi papá se escapa con un guerrillero que se llama Alias Isaza, que es el que lo libera, y mi papá ya se escapa. También hay que decirlo, pues había mucha presión militar, ya las circunstancias habían cambiado. Uh-huh. De hecho, digamos que un poco la razón por la que yo en su momento apoyo a Uribe es porque siento que ya las FARC estaban cogiendo mucha ventaja, se estaban, digamos, montando sobre la política, digamos, se estaban montando sobre el Estado, ya estaba más fuerte las FARC que el Estado. Uribe retoma, digamos, la autoridad del Estado, tiene más poder sobre las FARC y por eso después ya lo que viene la paz que
que es el siguiente paso en el que estamos nosotros. Y fue un apoyo muy importante para usted, Uribe, en esa época con su papá y también en el inicio de su carrera. Sí, Uribe fue una persona muy especial en todo lo que tuvo que ver con la liberación de mi papá. Pues mi papá no lo liberó, no lo liberó el gobierno, como le dije, él se voló, pero hubo muy buen apoyo, que también hay que decirlo, del presidente Santos, que era el ministro de Defensa, ¿no? Es que Santos era el ministro de Defensa cuando a mi papá lo liberaron, y tanto el presidente Santos, que en ese momento era el ministro de Defensa, que estuvo muy comprometido, como el presidente Uribe, que era el presidente, los dos pues jugaron un papel muy importante en la presión militar, en la liberación, pues en la presión para que mi papá se pudiera escapar, y en el caso de mi hermano, que estuvo secuestrado también, para buscar la liberación, era el ministro Santos y el presidente. Es que esa es otra cosa, después de ese martirio con el papá, secuestran al hermano, pero ya no en las FARC, sino el ELN. No, a mi hermano lo secuestra el EPL. Ah, el EPL. A mi hermano, cuando yo ya era representante de la Cámara y ya llevábamos como 6 años o 5 años del secuestro de mi papá, el EPL secuestra a mi hermano. Entonces tuvimos a mi papá y a mi hermano secuestrado al mismo tiempo. Dios mío. No, eso sí fue... Esa fue dura. Sí, claro. Esa fue muy dura. Ya cuando el papá llega a la casa, ¿cómo recuerda usted ese momento que me imagino que es uno de los más felices de su vida? No, mi papá estaba en Manzanares Caldas, ese era un día que estábamos haciendo unas primarias del partido, como unas elecciones del partido. A mí me llama el presidente Uribe, primero me dice que lo habían liberado, entonces que estaba pasando un río, se llama el río Novita, no sé cuál río es el que estaba pasando. Entonces me llama también el ministro de Defensa, que era el doctor Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que dónde estaba, yo estaba en Manzanares. Entonces el ministro me dice que me manda el avión de él a La Dorada. A La Dorada hay una base, yo me voy por tierra de Manzanares Caldes a La Dorada, mi papá llega muy enfermo y ya lo llevan a Cali, a la clínica Valle del Lí. Entonces yo vuelo desde Dorada hasta Cali, y allá pues no sé si se acuerda la gente un poco la foto de mi papá y todo eso. Sí, claro. Qué historia, eso les cambió la vida a todos, por supuesto. ¿Cómo se encuentra él hoy? No, mi papá se encuentra muy bien, mi papá ya está muy bien de salud, está bastante gordo, pues que salió pesando 46 kilos, pesaba 110 cuando estuvo secuestrado, y ya pues muy bien, ya nosotros en familia súper bien, ya esa es una prueba superada. Sí, eso ya. Y eso ya quedó en el pasado. Disfrutando de los nietos, ¿no? Disfrutando de los nietos, de mis hijos. Yo no tengo nietos, pues mi papá. Por eso, el papá. Yo tengo tres hijos, tengo 3 hijitos. No sé cómo la vida le ha rendido tanto, tan joven, presidente del Congreso, todo lo que ha hecho. ¿Quién quita, no? Juan Emilio, Guadalupe y Alejandro son mis 3 hijos. Ay, qué belleza. Además, están pequeñitos todavía. Sí, mis hijos mayores son mellizos, tienen 4 años, Juan Emilio y Guadalupe, y mi hijo menor tiene 1 año, que es Alejandro. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser papá? Ese es el mejor título del mundo. O sea, no hay nada mejor en el mundo que ser papá. No hay nada más honorífico. O sea, no hay nada que sea más gratificante, que lo haga uno sentir más feliz. Casi que unas veces dice uno, ¿para qué trabaja si no tiene toda la felicidad? Si uno no tuviera que trabajar para tener recursos para vivir, pues yo creo que no se podría dedicar a ser papá. Sabes que ser papá es el mejor título del mundo, digo yo. Es lo que uno más feliz lo hace, es lo que uno se siente más orgulloso, o uno, los hijos realmente lo hacen sentir. Sí. Ahí se siente uno superhéroe, porque uno para los hijos es el superhéroe, o sea, todo lo hace uno bien. No, definitivamente. ¿Y cómo hace con el tiempo? ¿Bien ocupado para poder estar con los hijos? No, pues es el gran sacrificio. El gran sacrificio es la familia. Desafortunadamente, eso es de lo malo de esta profesión, que uno casi no tiene tiempo, pero pues lo poquito que hay, pues uno se levanta muy temprano y los ve antes de que se vayan para el jardín, o trata de sacar algún domingo, pero este año ha sido difícil. Uh-huh. Pero pues hoy, digamos, hay FaceTime, pues uno por el celular les puede hablar, los puede ver. Ya hay muchas herramientas tecnológicas que permiten estar más conectado. No, porque les toca estar viajando mucho. Viajando, sí. Entonces uno los llama por teléfono. Bueno, ahí hay diferentes herramientas, pero sí, eso es duro. Pero nos cuentan que usted cualquier momentico que tiene en la casa está jugando con ellos. Mis hijos, es todo. Que lo adoran, que el más pequeñito, el bebé, Es que quedó llorando ahora. ¿Verdad? ¿Sí? Ese es el único hijo que yo creo que me cambia por la mamá. Porque los grandes, eso pues la mamá lo ven y eso son lo todos la mamá. Lo hubiera traído. Y el chiquito, en cambio, sí, se ha pegado a mí y se quedó llorando. Lo hubiera traído para no verlo llorando. Sí, se queda llorando cuando me voy. ¿Y usted le gustaría que alguno de los hijos siguiera
con la carrera política? Pues yo creo que lo que ellos escojan, pues digamos que... O sea, o no va a ser como su papá, no, nada de política, yo no quiero que mis hijos... Más que uno les dice que no, a la terminan claro, haciendo. Lo que más les diga que no. Entonces es mejor dejarles que ellos escojan. A mí me parece que la política es una profesión muy bonita, que uno la puede escoger, es muy dura, pero yo ni les insistiré que lo hagan, ni les prohibiré que no lo hagan, pues ellos decidirán, pero te falta mucho. Yo creo que cuando ellos lleguen a la edad de ser político, ya estaré que... pensionado, porque ya imagínense dónde estaremos nosotros, no pensionado de edad ni de plata, pero por lo menos no sé si estaré todavía en la vida pública, porque ya falta, ya que ellos lleguen ya a pues a que sea una decisión que ellos tomen. Quien quita, no sé, pero bueno, en fin, de todo, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. De esta agua no beberé, exactamente. ¿Y cómo fue este año en la presidencia del Congreso? ¿Usted qué dijo, jue madre, en qué chicharrón me metí? Me ha dicho un chicharrón, ¿de cuántas patas puede ser la presidencia del Congreso? De mil patas. Uy, Dios mío, ese ni usted se lo come. Y grasoso, de esos largos que la mitad es blanca. ¿Por qué dice grasoso y me mira la barriga? No. De esos chicharrones que usted los ve que son blancos en la base. Ay, y va una puntita gordita que usted ni se la encuentra. Ay, ay. Y peludo. ¿Verdad? Ay. Mejor dicho. Ah, no, ya con eso nos dio todo. De esos peludos, no, la presidencia del Congreso es... Es una responsabilidad muy grande. Ha sido el presidente más joven, ¿no? El presidente más joven en la historia. Realmente es una responsabilidad muy grande. Yo me siento muy orgulloso de haber sido el presidente más joven y además de haber sido presidente en este año, que a mi juicio fue un año histórico para el país. Pero definitivamente, yo he dicho, presidir el Congreso es como manejar una tractomula con un motor de Renault 4. Ay. Primero porque hay que decirlo con toda objetividad, la política está muy desprestigiada, el Congreso está muy desprestigiado ante los ciudadanos. Es cierto. Y por más que uno hace cosas por mejorar la imagen de la institución, nosotros entregamos toda la contratación a Colombia, Compra Eficiente de la Paja Culeta, no manejamos un peso. Montamos un programa que se llama Yo Represento, por ejemplo, donde los jóvenes iban los jueves al Congreso a hacer juego de roles, a hacer pedagogía, a hacer debates. Llevamos más de 2.000 jóvenes, hicimos más de 17 foros en todo el país, creamos políticas de datos abiertos, creamos una aplicación que se llama Mi Senado, que permite que usted pueda descargar lo que hace el Congreso, ver quiénes asisten, cómo votan los senadores, votar y aparecen las pantallas del Senado. Tiene 55.000 descargas hoy esa aplicación, que las invito a clavar. O sea, hicimos tantas cosas, pero realmente al final del día muchas veces lo del Congreso no sale sino lo malo y no sale lo bueno, entonces yo sí digo que eso es manejar una tractomula con un motor de Renault 4. Pero, pues a pesar de eso, nos sentimos orgullosos. Fue la legislatura que más leyes ha aprobado en su historia, 70. En toda la historia del Congreso, el récord estaba en 55, nosotros aprobamos 70. Uh-huh. ¿Qué más plenarias hicimos? 97, el récord estaba en 67. ¿Qué más debates de control político hicimos? 19. Es decir, todo lo que se hizo fue histórico, en temas, no solo en temas de paz, en temas económicos, en temas sociales, leyes como la reducción de la pensión de la cuota en salud de los pensionados, la reducción de las semanas de cotización para las mujeres, el aumento de la licencia de maternidad para las mujeres, no, muchas cosas chéveres que se hicieron este año y que esperemos que, yo estoy seguro que el país va a reconocer, así sea más adelante. Hay algo que es muy significativo y usted lo ha dicho, y es que fue víctima de las FARC usted, pero a la vez preside el Congreso de la Paz. Pues primero yo creo que eso es una... La ley de la compensación en la vida yo creo que existe, yo creo que Dios aprieta pero no ahorca. Al final del día mire cómo es la vida paradójica, pues las FARC tan arrogante y tan digamos tan maltratadora que fue para con nosotros y terminar hoy digamos casi que en decisiones de una víctima de las FARC para hacer la paz, es decir, fuimos nosotros precisamente quienes más recibimos humillaciones, quienes más fuimos maltratados, los que generosamente perdonamos y tomamos la decisión de abrirle los pasos a este país. Y lo hicimos precisamente por eso. La gente me pregunta mucho, mira, y bueno, para los televidentes esto. Mucha gente me pregunta, yo me siento en un restaurante y me dice, ¿y usted qué entonces, su papá que estuvo secuestrado y que tanto sufrió usted, por qué entonces está con las FARC? Es que no sé qué, usted tiene el síndrome de Estocolmo, me pregunta mucha gente. Uh-huh. Y yo le contesto a él y le contestamos a los demás, todo lo contrario. Si quienes hemos vivido el dolor de la guerra, quienes sí sabemos lo que es sufrir un secuestro, lo que sabemos es tener un papá
un hermano secuestrado, sabemos el valor de la paz. Claro. Y si alguno le puede dar a los hijos, es que no vuelvan a tener los riesgos que nosotros tuvimos. Si este es un país en paz, mis hijos no los van a secuestrar, no les va a pasar nada. Entonces, esa palabra secuestro va a quedar en los libros de historia o en los diccionarios. Pero no, mira, entonces, si uno sabe que esto es tan duro, uno como víctima, pues por eso es que uno sabe que el paso de la paz es importante. Y si usted va y mira, casi todas las víctimas de las FARC estamos apoyando el proceso de paz. No a las FARC, estamos apoyando el proceso de paz, porque es que sabemos lo que nos tocó vivir. Entonces, sí, eso es muy fácil. Que ustedes estén con las FARC, no, como la estamos, gente piensa. Nosotros estamos con las FARC, estamos en el proceso de paz. Con que entreguen las armas, con que mis hijos no tengan que vivir lo que yo tuve que vivir. Esa es la verdadera paz, porque uno desde el poblado, desde aquí, desde el poblado, en el piso 15 de su edificio, viendo Medellín, pues es muy fácil criticar y decir, ah, sí, es que sí, que hay que acabar con las FARC, hay que seguir con la guerra. Pues claro, los que se matan no son precisamente los ricos, los hijos de los ricos no van a prestar servicio militar, esos no prestan servicio militar, esos se van para el exterior o compran la libreta. Los que terminan peleando la guerra son los hijos de los pobres, esos, las hijas de las madres, cabeza de familia, los que cogen por ahí en la calle, los suben a un camión y échelos para el caguán, es como soldados regulares. Esos son los que terminan perdiendo las extremidades, los que se terminan muriendo en la guerra. Entonces, o en el conflicto. Entonces, por eso es que nosotros hacemos la paz, por esas personas, o las víctimas como nosotros, que sí sabemos que por más que usted tenga la mejor estructura militar del mundo, Colombia es el país, después de Rusia, que más invierte en seguridad, en defensa, de acuerdo al Producto Interno Bruto, pues obviamente Estados Unidos invierte más, pero de acuerdo al tamaño de la economía, Colombia es el segundo país del mundo que más invierte en seguridad, después de Rusia. De acuerdo al tamaño de la economía, tenemos el ejército más grande de la América Latina y usted por más que haga un esfuerzo no puede ponerle un soldado a cada guerrillero ni un soldado a cada colombiano porque no lo secuestren a uno. Entonces la paz sí nos libera de una cantidad de riesgos y una cantidad de amenazas y por eso yo como víctima de las FARC lo que hicimos fue con mi familia perdonar, porque creemos además que el perdón es liberador, mi papá escribió un libro sobre el perdón, es un acto normal, creemos que el perdón es construye sociedades nuevas. Pero además creemos que la paz sí es el camino, por lo menos para liberarnos de toda esta cantidad de cosas malas. Porque si hubiéramos seguido como vamos, pues sí. Uno puede decir que hubiéramos podido derrotar las FARC, pero ese tránsito dura 30 años más o 20 años más. Y en 20 años más, ¿cuántas víctimas? ¿Cuántos más papás como el mío o cuántos hermanos como el mío de familiares de Colombia van a sufrir esto? Muertos. En un país donde tenemos 8 millones de víctimas, llegamos a tener 60.000 muertos, es que 60.000 muertos es mucha gente. Y tuvimos 260.000 desaparecidos, 250.000 muertos. O sea, vamos a tener 250.000 muertos en este país por el conflicto interno en 50 años. Pues sí, hubiéramos podido seguir en eso, pero nos hubiéramos cuántas vidas. Si uno puede salvar una vida, si uno puede salvar a alguien que lo secuestre, pues es un imperativo moral. Y eso yo creo que es lo más importante al final de todo, la vida, que es lo que nosotros valoramos por todo lo que sufrimos. Bien, senador, y lo que usted dice es un momento histórico, independiente de las polarizaciones, de las circunstancias, lo que estamos viviendo es definitivo para nuestro país y para lo que viene. Y lo que viene son unos mensajes institucionales. Nosotros hacemos una pausa muy corta y regresamos a Punto de Giro. Estamos con el presidente del Senado, Mauricio Liscano. Continuamos en Punto de Giro y nos acompaña el senador Mauricio Liscano Arango. Senador, ¿cuáles han sido esos debates más álgidos, más difíciles, de agarrones Realmente lo más difícil en el Congreso ha sido obviamente el tema de la paz, porque como ustedes bien lo saben, el país está muy polarizado, la mitad de la gente está en contra del proceso, eso es una realidad, y la otra mitad está a favor. Entonces, pues obviamente el Congreso no es la excepción. Y cada debate de paz y cada proyecto de paz, pues es una garrotera, es un debate muy álgido, es muy fuerte. Eso ha sido, digamos, como lo más complejo. Gracias a eso nosotros asumimos pues la responsabilidad de implementar esos acuerdos, tomamos esa decisión política, lideramos el Congreso en ese sentido, pero obviamente eso no fue exento de debates muy fuertes y muy complejos al interior del Congreso. Debe ser muy difícil, imagínese uno estar en un debate, en esos debates muy acalorados,
enfrentarse con los demás compañeros y después salir en los pasillos y encontrarse? ¿Y cómo se maneja eso? Bueno, lo primero es que el Congreso es como un colegio. Usted está todo el tiempo con los compañeros, pues usted pelea con unos, sí, no le habla a los otros, una semana no sé qué, pero al final del día todos somos compañeros. Lo segundo es que todo el mundo entiende que eso no es personal. ¿Sí se vive eso o de verdad se dejan de hablar? No, hay gente que se deja hablar, obviamente, sí, pues porque lo que digo, hay momentos en los que si los debates son muy fuertes, pues hay gente que no se habla. Pues, claro. Pues porque si se insultan tan duro, pues obviamente no es que llegue uno a hablar afuera y no se dejan de hablar, claro que no se dejan de hablar, pero después se terminan hablando. Por supuesto, hay nada, también muchas veces nada es personal. Uno defiende ideas, pero pues uno no ataca personas. Pero digamos, con este debate Uribe Santos, muchas veces entre algunos, no es mi caso, yo tengo buena relación con todos, con los de la oposición, con los del gobierno, pues sí se dejan de hablar y sí hay, digamos, más pugnacidad. Pero también hay que explicarle a la gente que eso es la democracia. O sea, mucha gente dice, uy, pero qué pereza el Congreso porque es que pelean mucho. No, pues es que de eso se trata. Los congresistas llegamos a defender unas ideas, a contraponer esas ideas, y hay debate fuerte, y de eso se trata la democracia. Imagínense, la gente si critica... Si quiere espacio para esa discusión. Claro, la gente critica mucho el Congreso de Colombia, pero mire cómo defienden el Congreso de Venezuela. Uh-huh. ¿Y por qué lo defienden? Porque cuando usted pierde algo, sabe el valor que tiene. Imagínense, ¿qué sería peor? El tener el Congreso que tenemos o no tener Congreso. Si no tuviéramos Congreso, estaríamos en una dictadura donde un presidente diría y ordenaría lo que se tiene que hacer como hace en Venezuela. Aquí no, aquí hay todavía una democracia sólida donde independientemente de quién sea el presidente de la República, hoy la oposición sacó, el Partido Centro Democrático tiene las mayorías del Senado en términos de número de senadores, no en términos de unidad nacional, y pueden decir y pueden opinar lo que quieran y pueden hacer en los medios lo que quieran. Entonces, al final eso es una democracia y eso el país lo tiene que valorar. Entonces, mucha gente critica esas peleas, pero realmente más que peleas es un debate de ideas que siento yo, a mi juicio, no son personales. Hay una consulta, sí, hay yo una quiero saber, iniciativa. De, es que imagina que una tía me escribió. Sí. Una tía, ¿por qué la tía que el programa siempre está ahí? Entonces la tía me dijo, ay, pero hay preguntas. Bueno, por lo menos tenemos un televidente asegurado. Sí, no, mi tía siempre está ahí pues, viendo el programa. Ella dice que lo he visto toda la vida, desde hace como 20 años. Entonces, mi tía dice, ay, pregúntele al doctor Mauricio qué opina él de esa propuesta, esa consulta, que para que le bajen el sueldo a los congresistas, qué piensa él. Que dijo si mi ella tía. Ya firmó, ella ya sí. firmaría. Me parece que sí, yo no sé. Yo ahorita le escribo a mi tía y le pregunto. Hay entusiasmo de la gente firmando. Sí, está bien. A mí me parece que eso está bien. Yo estoy de acuerdo con todos los mecanismos de participación ciudadana. Y seguramente si eso tiene tantas firmas, pues yo sí creo que el Congreso tiene que aceptar rebajarse el sueldo. De hecho, ya han habido muchas iniciativas de senadores. De hecho, hay como, en este periodo se presentaron como 4 o 5 iniciativas de senadores que buscaron bajarle el sueldo a los congresistas. A mí me parece que es una iniciativa sana y ojalá lo bajen. Yo personalmente creo que el sueldo de los congresistas es muy alto comparado con el resto de los colombianos y me parece que le hace mucho daño al Congreso eso, porque por el sueldo, por los problemas que a veces existen, o de carros, o de cosas, pues es que no permiten que el Congreso pueda mostrar las verdaderas cosas buenas que tiene muchas. Entonces yo creo que si no tuviéramos esas cosas, yo creo que nos convendría inclusive claro. más a nosotros, porque podríamos dedicarnos a mostrar las cosas buenas. No, la gente lo que ve un congresista es pues, todo lo que la gente piensa, cosas malas, o pues, que se gana mucha plata, o que no sé qué. Entonces yo sí creo que esto ayudaría mucho a mejorar la imagen del Congreso, tener un sueldo menor, inclusive para los mismos congresistas. Usted tiene toda la razón y es muy cierto, lo sabe perfectamente, esa imagen que la gente tiene del Congreso de la República. Entonces, ¿qué van a robar? Corruptos, no hacen nada, ganan mucho. Cuando usted va por la calle, se encuentra con esa percepción de la gente. Hay gente que le dice, hey, ¿ustedes qué están haciendo allá? ¿Se encuentra con esa resistencia y también se encuentra comentarios positivos? ¿Qué percibe usted? No, mira que no. Víctor Hernán Barco, que fue un senador que duró muchos años en el Congreso, decía algo que es muy cierto. La gente no, odia al Congreso, sí. pero quiere a sus congresistas. Yo tengo que decirlo que yo no recibo sino afecto de la gente. O sea, yo donde voy, la gente es súper querida conmigo. Yo no me he sentido sino bien tratado este año. Pues uno le piden fotos. O sea, la gente es muy querida. Ay, que usted tan joven en eso, que cómo le toca con esa gente allá, que mire, que tan bonito. Ahí pues, seguramente también me habrá pasado, pero muy poquito me ha pasado que alguien
sobre todo porque la gente además en Colombia es muy respetuosa. Yo creo que el que no lo quiere a uno, pues no lo saluda y ya. O se pasa de... O se pasa de... O se pasa de... Se pasa de acera. Sí, yo no voy a decir, pues, que uno quiera... Todo. ¿Volta la caja? Sí, sí, sí. Pero la gente, pues, acá no es una gente así como que yo... A mí, pues, nunca me han insultado a la calle, nunca me ha dicho nada. Yo me imagino que el que no quiere ahora se pasa, no lo saluda a uno, le voltea la cara. No falta el que seguramente lo habrá mirado feo a uno. Pero, digamos, la gente ha sido realmente muy querida. Yo me he sentido muy bien tratado. Y lo mismo pasa con el Congreso. La gente dice, la institución del Congreso, no sé, es muy mala, pero pues Uribe es senador y la gente quiere a Uribe, o quieren a Claudia López, o quieren a Antonio Navarro, o quieren a Serpa, o quieren a Lizcano. Es decir, allá hay una cantidad de figuras donde la gente quiere a su senador, que es el por el que votó, el que le cae bien, el que le gusta, confía. El que confía, el que escogió, pero a los otros les parecen unos bandidos, como todo en Colombia, ¿no? Lo de uno es muy bueno y lo del resto de los demás es muy malo. Entonces, y esa lucha por mejorar la imagen de la institución fue la que yo lideré y en la que yo sí siento que es muy difícil, porque cambiar la percepción y la imagen a la gente no es fácil sobre el Congreso. Pero mire, hay cosas que la gente no sabe y yo quiero aprovechar para contarles. Los senadores pueden ser lo que sean, pues no son perezosos. Los congresistas no son perezosos, trabajan como un berraco. O sea, 2 días en el Congreso, pero el resto están en las calles, en los barrios, en las veredas. Pero conseguir votos es muy difícil, los congresistas trabajan muchísimo. Nosotros logramos aumentar, por ejemplo, la permanencia, la lucha contra el ausentismo, logramos con la aplicación subir del 57 al 70% la permanencia de los senadores. Tercero, leyes y cosas por la comunidad se hacen muchísimas. Yo te mencioné ahora la reducción de semanas de cotización de las mujeres, la cuota de los pensionados en salud, las salas amigas, los spin-off, la ley de licores que le dio muchos recursos a todos los departamentos, quitarle la reconexión a los estratos 1, 2 y 3 para que no les cobren el recobro. Es decir, decisiones que el Congreso toma por el bien de los colombianos toma muchas. Lo que pasa es que la política... Son menos visibles, lo que claro. pasa es que la política... pues está pasando por una crisis, y no digo en Colombia, en el mundo. Si usted mira los indicadores de favorabilidad de los congresos en América Latina, ninguno pasa del 25%. Pero más grave aún, si mira a los presidentes de la República en América Latina, excepto uno, ningún presidente en América Latina pasa del 25% en favorabilidad. Pero si mira la justicia en el mundo, en Latinoamérica, ninguna justicia pasa del 25%. Es decir, hay una crisis de las instituciones, la gente no cree ni en el gobierno, ni en el Congreso, ni en la justicia. Y si va y mira los medios de comunicación, yo hice una presentación sobre eso hace poquito, ningún medio de comunicación en América Latina pasa el 46% de favorabilidad. Uh-huh. O sea, la gente hoy en el mundo, no estoy hablando solo en Medellín, en Colombia, la gente no cree en los políticos, no cree en el gobierno, no cree en la justicia, la gente no cree en los medios de comunicación mayoritariamente, no cree sino en la iglesia y en las fuerzas militares. Generalmente, y eso que en algunos países no creen ni siquiera en las fuerzas militares. Aquí en Colombia la gente sí cree mucho en la iglesia o en las fuerzas militares. Entonces, estamos viviendo un momento de crisis de las instituciones, de crisis en lo demás. Además, las redes no ayudan porque las redes, eso es un ataque y una cantidad de información y fake news, muchas mentiras. Las redes ayudaron mucho también a visibilizar muchas cosas, pero también han llevado a crear muchas mentiras. Entonces, estamos en una crisis enorme donde usted ve que la gente dice, no creo en nada, no creo en nadie. Y eso es muy grave para Colombia y para el mundo. Y es una crisis que lamentablemente también es generada por hechos reales, porque la corrupción también es ese fenómeno y esa enfermedad que ha infectado todo, todas las instituciones. Desde el Congreso, que es tal vez el referente que la gente tiene, Congreso corruptos, ¿cómo luchar? Ahí. Pues... Como institución yo te conté lo que hicimos, o sea, yo puedo asegurarle a los colombianos mirando a los ojos que durante mi presidencia del Senado como institución, no estoy respondiendo por todos los congresistas porque cada senador y cada representante actúa como quiere, digo yo, la institución Congreso fue transparente totalmente porque la contratación toda la hicimos a través de una plataforma que se llama Colombia Compra Eficiente, todo a través de subastas inversas, yo no manejé un peso, todo lo dirigió Paca Zuleta y eso pues realmente hizo que la institución, yo le puedo asegurar el Senado, fue totalmente transparente. ¿Qué estamos haciendo para luchar, digamos, contra la corrupción como del Congreso? Como cultura, es decir, ¿cómo en bueno, el país no, lograr nosotros lo que deberíamos sembrar hacer, esa semilla? Si uno quisiera realmente cambiar la cultura de la corrupción en Colombia, que no es la cultura solo de los políticos,
es que la gente le echa la culpa está a los políticos. Está en todo. Pero la corrupción es un fenómeno que está, digamos, abierto en todo el país y empieza desde los jóvenes, desde los niños. En el colegio, el niño que se copia la tarea y que el papá no le dice nada porque copia, o el niño que en el colegio, por ejemplo, se cola en la fila, o nuestro problema es lo que nos vendieron a nosotros, que es la malicia indígena. Nosotros nos dijeron que el vivo es el mejor de la clase. Yo recuerdo que en el salón, si alguien no estudiaba y sacaba 5, ese es un berraco. El berraco es el que no estudia y saca 5. El que estudia y saca 5 es un bobo. Ese es un ñoño, pues, cuando yo estudiara, pues también saco 5. Lo importante es sacar 5 sin estudiar. Claro, entonces eso es lo que es. O el que hay una fila larga y entonces se la cortica, o el que entonces si la camisa, y eso pasa mucho además en la cultura país, si la camisa vale 50 mil, pero usted la compró en 10 mil. No, eso es un berraco. Si vale 50, usted la compró en 10. Eso no le importa si estaban lavando. Si estaban lavando, si la camisa la robaban, no. Yo soy un berraco porque si la camisa valía 50 mil. Y usted la compró en 10 mil, usted es un berraco. Entonces, esa cultura que se repartió por todo el país, incluso en otras zonas, pues creó una cultura de la corrupción, que yo diría que casi que viene desde la época de la colonia, desde los españoles. Entonces, esa cultura pues, es un reflejo que se ve hoy muchas veces en el gobierno, en algunas cosas del gobierno, que se ve en el Congreso, porque el Congreso de la República es la representación de los colombianos. Entonces, la gente dice, pues si uno quisiera tener el Congreso de los Lord Ingleses de Inglaterra o el de Estados Unidos, pues que no somos los Lord Ingleses. O sea, sí, al Congreso de Colombia llega lo que la tierrita da, gente inteligente, gente buena, gente menos trabajadora, seguramente gente no tan buena, seguramente politiquera, pues el Congreso llega a lo que es el colombiano. Allá llega el reflejo de Colombia, llega al Congreso de la República. Entonces, eso es como mirarse uno en el espejo y quebrar el espejo porque no le gusta. Sí. Entonces, porque uno no le gusta. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la cultura, tomar decisiones como la que están tomando hoy el fiscal general, que ha metido un poco gente a la cárcel, el procurador general, que los jueces pues, no se corrompan como se ve en Villavicencio y tomen decisiones como se han tomado y tomar medidas. Tomamos muchas, extinción de dominio para los corruptos, silla vacía para los corruptos. Ahora estamos presentando un proyecto, una ley que va a ser para que se eliminen los pliegos tipo en las licitaciones, porque se hacen pliegos sastre para que las licitaciones se las ganen los amigos de quienes hacen las licitaciones. Ahora va a haber un pliego tipo en el país. Sí, tomamos muchas decisiones, pero casi que, como decían en la colonia, echa la ley, echa la trampa. En este país usted hace, entre más leyes haga, más decisiones tome. Si no se cambia la cultura, pues va a ser muy difícil. Yo quiero saber ya para terminar, ¿usted con qué sueña? O sea, ¿sueña siendo presidente de Colombia, por ejemplo? Pues ese sueño lo tiene uno desde chiquito, siempre desde que se mete a la política, pero por ahora hay sueños más cortos. ¿Como cuáles? Como volver a estar con mi familia o estudiar en Harvard, me gustaría mucho, ese sí es un sueño. Por ahora sueño con que mis hijos estén bien, con que Colombia esté bien. ¿Y qué va a hacer después de este 20 de julio que ya termina la presidencia? Yo sé que me va a decir, no, yo sigo como senador, pero ya no tiene, digamos, tanto trabajo como estaba en la presidencia. Pero tiene de chicharrón de mil patas que usted lo que dijo estaba pensando ahora. En mi panecoclía, descansar la otra semana porque allá vamos mucho. Ah, invite, vamos. Eso es lo que estoy pensando hacer la otra semana, a mí me panecoclía descansar. Y ya después, pues ya Dios proveerá, ¿no? Seguir este año, hay que hacer debates, hay que seguir presentando proyectos de ley, hay que terminar esta legislatura con honores y todavía queda un año intenso de trabajo. Senador, ¿en qué va el asunto de Saúl Cruz, que a todos nos impresionó tanto? Lo de Saúl Cruz, él está sancionado, suspendido como una medida cautelar por parte de la Procuraduría y en 3 meses la Procuraduría tendrá que tomar esa decisión. Investigación además que la hizo este presidente del Congreso, yo fui el que recogí las pruebas, el que investigue todo, se lo entregamos a la Procuraduría, proyectamos la resolución, la Procuraduría lo suspendió y ahora estamos a la espera pues, que se tome esa decisión de fondo, que debe ser en más o menos 2 meses. Ya nos están diciendo que chao, que despidamos. Yo quiero que usted me diga en muy breve tiempo qué le dejó este año, qué le deja este periodo como senador en lo personal, Mauricio Lizcano, no al político. A mí me deja inmensos aprendizajes. Sí. Yo creo que yo me formé en todo, en algo muy importante en la vida, que es la paciencia. Uno de joven es muy acelerado y uno tiene mucha, quiere que todo sea rápido. Presidir un Congreso de la República, uno se tiene que llenar ante todo es de paciencia y creo que ese es un valor muy importante. También a escuchar mucho, aprendí a escuchar más
y aprendí también a ser un líder en las crisis. Yo creo que el Congreso de la República tiene muchas crisis, muchos momentos en los que uno aprende a ser un líder en crisis, y yo realmente aprendo mucho y aprendí mucho de mis compañeros, la verdad. Uno a cada senador le encuentra algo muy bueno y valora uno mucho el trabajo de sus compañeros. Pues muchísimas gracias. Qué bueno que nos haya acompañado, qué bueno que hayamos conocido un poco más de su vida, de todo lo que hay detrás de este trabajo tan difícil, aunque la gente a veces no lo considere así. No, nos vemos en Ejoclí. Allá le va a caer. Yo estuve en estos días por allá, muy rico, muy sabroso, muy bien atendido, para nos vemos. Allá lo invito. Vamos a ir invitados, muchos años. Vamos allá. Un asadito, tranquilo, yo como poquito. Pescadito. Está invitado. Muchas historias del pero senador Lescano en Lecoclí. Debe ser bueno un paseito con este hombre, se va pasando más bueno. Eso sí, ahorre para la comidita. Arriesguese, arriesguese si vamos. Sí, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Punto de Giro en Telemedellín. Los esperamos la próxima semana. Que descansen.